Ongi etorri eta eskerrik asko Alternativa Iruñan antolatu duen hitzaldi etortzagatik. Hitzaldi hau Ley Trans desmintiendo bulos izeneko ziklo baten parte da. Atzo Gasteizen hasi genuen, gaur hemen gaude, bihar Errenterian, Goreretan eta ostiralean amaituko dugu Bilbon bertan. Como decía, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides y gracias por estar en esta charla organizada por Alternativa. Partido fundador y parte de H. Bildu actualmente. Esta charla forma parte de un ciclo que hemos titulado Ley Trans, desmintiendo bulos, que arrancamos ayer en Gasteiz, hoy estamos aquí, y mañana en Orereta, Rentería, y finalizaremos el viernes en Bilbao. El objetivo de este ciclo, visto el ruido que ya seréis conscientes, ¿no?, de que se está generando en torno a esta ley trans, pues el objetivo del ciclo es un poco abordar estos aspectos que están generando esta controversia, sobre todo centrados en la famosa seguridad jurídica, el tema específico de las personas menores de edad y las personas refugiadas e inmigrantes trans, que normalmente, como en otras muchas leyes, en otros muchos aspectos, también se queda un poco en tierra de nadie, todas estas personas. Y de este modo, pues bueno, queremos hacer una aportación junto a las ponentes que hoy me acompañan, que son ponentes de lujo, como pudimos ver ayer en Gasteiz, y que seguiremos viendo el resto de días. Y bueno, pues un poco la aportación es desmontar esos bulos o falsas informaciones que están generando reacciones y posiciones bastante desagradables, por decir un calificativo suave, como habéis podido comprobar. Y el objetivo, más que dar, pues como suele en una charla, de dar ponencias y de esto, es más que todo dar herramientas a la ciudadanía para aportar información contrastada y basada en datos y en evidencias más allá del titular. Mi tarea de hoy, además de moderar este espacio, o intentarlo al menos, es hacer un pequeño descargo de la situación que se ha vivido en Nafarroa a partir de los gobiernos del cambio y la situación actual que tenemos en lo que se refiere al reconocimiento de derechos de las personas trans y las reivindicaciones o el recorrido, más bien dicho, en materia LGTB aquí en Nafarroa. Quiero comenzar poniendo en valor el proceso de creación de la ley LGTB y de Nafarroa en 2017, que bueno, fue una ley que se trabajó con y desde los colectivos LGTB de Nafarroa junto a los diferentes grupos políticos que formaban el arco parlamentario en aquel entonces. El objetivo, bueno, de este proceso participado era la elaboración de una ley que partiera de las reclamaciones del movimiento LGTBI y que daría respuestas a estas necesidades de los propios colectivos. Es cierto que a pesar de no tener una ley trans propia en Nafarroa, sí que la de 2017, que es una ley LGTB en este caso, sí que recoge desde el minuto uno, o una de las exigencias o líneas rojas de esa ley, era tanto que se incluyera la autodeterminación de género, que es lo que está ahora generando pues todo este ruido, aparte de otras cosas, y la despatologización, como dos pilares fundamentales para la elaboración de esa ley. Tanto la autodeterminación que está recogida de forma clara en esta ley, participada y votada, y como claramente indica, este derecho de autodeterminación se podrá ejercer sin necesidad de procesos hormonales, o sea, no medicalizar a la gente, de toda la despatologización también, sin procesos hormonales obligatorios, sin intervenciones quirúrgicas, o sea, ejercerlo sin esa especie de requisitos para moldear eso que tiene mucha gente en la cabeza. Y otro de los momentos clave en esta etapa de los gobiernos del cambio también se vivió en muchos ayuntamientos, especialmente en el de Iruña, con la creación del espacio Arrotu, que bueno, con la vuelta de UPN Navarra Suma, pues bueno, se hicieron bastantes esfuerzos por diferentes vías para recortar la aportación económica, sobre todo, y de servicios a este servicio que tenía municipal Iruña, que se creó cuando los gobiernos del cambio. Otra de las patas que me parece bastante importante y que se suele quedar fuera, otra de las patas importantes es el trabajo del movimiento LGTB en Nafarroa, fue el tema de la memoria, que ha sido más reciente. Esto supone, o sea, el tema de la memoria, siempre hablamos de memoria histórica y demás, pero también dentro de esas leyes de memoria histórica también se suele quedar toda la parte de disidencias sexuales y reivindicaciones o trayectorias del movimiento LGTB se suelen quedar fuera o vagamente recogidas.
Entonces sí que desde colectivos LGTB en Nafarroa sí que se hizo una apuesta por ese trabajo de memoria, no recuerdo exactamente la fecha, alguna compañera está por aquí que formo parte, pero se hizo un trabajo en torno a eso y que supone en realidad pues nombrar pues esas realidades que han vivido las personas LGTB, un reconocimiento a esos recorridos de lucha y de la violencia que se ha sufrido y que a nuestro entender pues merece la pena, ¿no?, hacer ese esfuerzo y también poner el foco de la memoria y el reconocimiento en este aspecto. Actualmente, como he comentado al principio, el foco está puesto en la ley transestatal, que bueno, trataremos de desgranarla desde diferentes aspectos y aclarar todas esas dudas o titulares raros que se ven por ahí. Y pues para ello, pues hoy contamos con Isaac Guijarro, que es el director jurídico de Olimpia Abogados, que si no le seguís en Twitter, hacerlo ya, porque os alegra las noches. Lourdes Gómez, del colectivo KikKik, de apoyo a personas migrantes y refugiadas LGTB. Y aquí a nuestra compañera Marc Ambroye, activista histórica y presidenta de la Federación Plataforma Trans, que muchas de las que estáis aquí os sonará un poquito. Y bueno, como decía, pues actualmente el debate está centrado en el Congreso de los Diputados, donde el proceso ha sido bastante más polémico que leyes autonómicas, que han salido, pues muchas habrán salido por unanimidad y otras pues con el voto abstención o vagas así, pues de posiciones que ya sabemos, pero no se ha generado ese ruido, o por lo menos aquí en Nafarroa no se generó el ruido que está generando ahora con esto. Y bueno, ya por remarcar, ¿no?, que desde el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, se contemplaba la aprobación de esta ley trans. Luego hay gente de sectores del PSOE que te dicen, no, la ley trans, pero no hablamos de en qué términos, tal. Bueno, pero el objetivo político ahí está. Y ahí viene la negociación. La primera parte de ese proceso, una de ellas fue la convocatoria del Ministerio de Igualdad, que se realizó un proceso participativo con los colectivos trans, que terminó con la redacción de una proposición de ley que no contó con la aprobación del PSOE. Y ante la imposibilidad de esa tramitación, varios grupos políticos presentes en el Congreso registraron esa proposición y fue debatida en mayo de 2021. Y ahí, pues PP, PSOE y Vox volvieron a votar en contra. Acompañando a estos desencuentros del Congreso, desde la calle también son numerosas las voces y noticias fake que buscan atacar esta ley. Los discursos transfobos y transexcluyentes inundan los medios de comunicación y las redes sociales y de esta forma generar ese ruido, esa alarma social y sobre todo la desinformación, que es donde está el caldo de cultivo, en este caso de la derecha y la extrema derecha o de la derecha extrema, como la queramos llamar, que a veces se ofenden también con estos términos. Y bueno, como nos comentaba pues esta semana nuestra compañera Abel Pozueta, que está en Madrid, y esto pues las ponentes que nos acompañan también lo conocen bastante bien de primera mano, el bloqueo del PSOE a esta ley continúa y actualmente vía enmiendas pretende eliminar o modificar aspectos muy relevantes o que suponen grandes avances dentro de esta ley. Estas enmiendas que desde ahora ya adelantamos aquí, que desde H. Bildu pues vamos a rechazar en el momento que toque, en que decida el PSOE dejar de alargar esto, pues H. Bildu no va a votar a favor de esas enmiendas, las va a rechazar, porque suponemos, o sea, vemos que supone un retroceso o toda esa parte que se está avanzando no queda reflejada y por ahí es por donde quieren recortar. Y luego está la duda, que igual Omar nos puede, o cualquiera de vosotros nos puede decir algo más, ese posible alianza PP-PSOE para esas enmiendas y que, bueno, pues que pueda enmierdar, entre comillas, esa ley. Entonces veremos cómo evoluciona esto, porque de momento va para largo todavía. Y bueno, pues antes de dar paso, pues recordaos, ¿no?, que bueno, así ya habéis visto, ¿no?, que está el Artercaria, que es la revista que publicamos desde Alternativa, y luego estará mi compañero y mi compañero ahí al fondo con una hoja por si queréis dejar pues vuestro nombre, un email y algunos datos, simplemente para poder enviaros de forma más directa pues a todas las que estáis aquí y demás, que pueden ser de este tema o de otros, pues charlas que organizamos desde Alternativa o otro tipo de actividades, pues para que estéis informadas, más allá de redes sociales y todo esto, prometo no hacer spam, va a ser solo pues información de charlas o actividades que organicemos desde Alternativa. No me quiero alargar más, luego al final de las ponencias sí que dejaremos un espacio pues, para las personas que queráis preguntar o alguna duda o algo que se haya quedado con duda, pues bueno, es un poco el objetivo de esto, de que nadie se vaya de aquí más liada de lo que puede estar. Entonces paso ya a presentar a las ponentes. En primer lugar tenemos a Isaac Guijarro, que vuelvo a decir que es el director jurídico de Olimpia Abogados, que ha estado participando de forma muy activa en esta ley y que nos va a hacer un poco por ese marco jurídico que
a muchas personas, yo la primera, que nos cuesta mucho entender, pues cuando se habla en términos jurídicos, de la coma, el punto, pero el recurso, pero la, todo esto, ¿no? Y a ver si repite lo mismo que gastéis ayer, un poco ese esquema, porque yo que no soy jurista ni me cuesta llegar a esto, se entendió muy bien con, pues eso, básicamente un titular y cómo se desmonta esto. Entonces, pues cuando quieras, Isaac, le das. Pues muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y a todos, todas y todos vosotros por acudir. Siento que mi ponencia siempre es como la más aburrida, ¿no? Por ser la más técnica, entonces voy a intentar que no sea todo lo aburrida que espero que no sea. Entonces, a mí siempre me gusta poner un contexto, ¿no? Tanto a nivel europeo como internacional, para entender qué es lo que está pasando, porque muchas veces pues España somos una isla un poco rancia, entonces está bien entender. Lo primero es que la ley trans actual es de 2007, es decir, es una ley que se aprobó o que se constituyó, se entendió en un momento en el que la OMS entendía la realidad trans como un trastorno mental, ¿no? Entonces sí que es cierto que la ley de 2007 supuso un avance histórico porque se quitó como requisito la cirugía y demás, pero siguió entendiéndose como que la realidad trans era una patología, ¿no? Era un trastorno mental o un trastorno de la personalidad. Esto cambia en 2018. En 2018 la OMS dice que no es un trastorno mental y lo quita de, pues bueno, de su normativa, ¿no? En este caso era el CIE-10. Luego también el Consejo de Europa en 2015, en su resolución 2048, viene a instar a los Estados, miembros de la Unión Europea, para que creen unos procedimientos administrativos fáciles basados en la autodeterminación, ¿no? Es decir, que esto no es algo nuevo que haya ocurrido aquí en España o que Reino Montero se haya levantado un día y quiera cambiar la ley para destruir a las mujeres o borrarlas, sino que esto a nivel europeo y a nivel internacional ya se lleva un tiempo creando y se lleva un tiempo hablando de ello. También me gusta mucho destacar que esto no es una ley que vaya a suponer un antes y un después en España, ¿no? Que se llevan aprobando más de 12 leyes ya autonómicas desde hace mucho tiempo. Estas leyes autonómicas se están aprobando siempre desde la autodeterminación, es decir, dentro de las competencias que tienen las autonomías, como es, por ejemplo, pues la sanitaria, la educativa, pues se permite hacer cambios en el nombre o en el sexo, en la tarjeta sanitaria, por ejemplo, en los carnets universitarios de las bibliotecas, sin más que pedirlo, que solicitarlo, que es en lo que se basa esta ley, ¿no? En la autodeterminación. Por otro lado, también, en 2018, la Dirección General de Registros y del Notariado, espero no estar aburriéndos mucho, lo que dijo fue, bueno, estableció una instrucción por la cual tú podías cambiar, y hablo de cambiar porque registralmente o legalmente se dice cambiar, pero bueno, en verdad es rectificar, ¿no? El nombre de un nombre masculino, entre comillas, al femenino y viceversa, con el mero hecho de solicitarlo. Es decir, para cambiar el nombre en un registro civil de masculino a femenino, únicamente lo tienes que solicitar. Es decir, otra vez se vuelve a redundar en el principio de autodeterminación. Por otro lado también, el Tribunal Constitucional en 2019 también habla de autodeterminación, ¿no? Entonces, esto a mí me gusta decirlo mucho porque este cambio de la autodeterminación ya lleva permeando en España y en el ordenamiento jurídico muchos años. No es algo que la ley trans, cuando se apruebe, esperemos este año, vaya de repente a cambiar todo. No, sino lo que va a hacer es que dentro de las competencias exclusivas del Estado, como es la emisión de los DNIs o la emisión de los pasaportes, se va a incluir esta autodeterminación que hasta ahora no existía, pero las tarjetas sanitarias, las de las bibliotecas, las de los centros culturales, todo va a seguir igual porque se viene haciendo así ya desde hace tiempo. Entonces, la norma estatal, por un lado, sí que homogeneiza las normas autonómicas, ¿no? Que tengan algo, a lo mejor ciertos cambios, y por otro lado lo que hace es, pues eso, las competencias que tenga el Estado, basarlas también en la autodeterminación. Esto me gusta mucho decirlo por eso, que no parezca que de repente, de un día para otro, todo va a cambiar y todo es autodeterminación, que ojalá fuese así, pero que esto ya lleva sucediendo. Incluso actualmente hay juzgados que ya están emitiendo autos aceptando
la rectificación de sexo sin necesidad de informes psicológicos y sin necesidad de hormonación. Eso está ocurriendo ahora, con la ley trans de 2007. Es decir, que va más rápido la sociedad, ¿no?, que la normativa. Entonces, esto que a mí me dicen, a lo mejor es que está ocurriendo todo este batiburrillo porque la ley española es como muy radical o, y es como no. Y por eso me gusta contextualizar todo, ¿no? La primera ley, que se basa en la autodeterminación, que es histórica y que es un referente para todos los países, es la de Argentina en 2012. Es decir, 2012, hace una década, que Argentina aprobó esto. Y nadie en Argentina está utilizando la ley de autodeterminación para evitar aplicar la ley de violencia de género, para acceder a un no sé qué beneficio puede tener a día de hoy ser mujer, por desgracia, ¿no? Pero bueno, nadie está falseando la ley para esto, ¿no? Tenemos 10 años de recorrido para analizar esos datos. Luego también en la Unión Europea hay muchísimos países que ya basan su ley en la autodeterminación. Y voy a poner varios ejemplos. Dinamarca en 2014, Irlanda en 2015, Malta en 2015, Noruega 2016, Bélgica 2017, Portugal 2018, Luxemburgo 2019, Islandia 2019. Es decir, estos son los países en Europa que ya han aprobado una ley trans basada en la autodeterminación. Es decir, España no es que seamos un referente, sino todo lo contrario. Somos un referente, pero de la ranciedad en cuanto al reconocimiento de derechos LGTB y derechos trans, ¿no? Que aquí aprobamos la ley del matrimonio igualitario, de los primeros del mundo, nos pusimos ya la chapita y todos contentos. Pues no, no somos un referente a día de hoy, por desgracia. Otro de las cuestiones es que, por ejemplo, en países como Islandia o en países como Argentina, no se establece un mínimo para que los menores puedan acceder a esta rectificación. En España, la ley que está ahora encima de la mesa sí que establece un mínimo y además va por fases, que alguno está judicializado, otro no. O sea, que en España no estamos siendo súper radicales, que ojalá, ni estamos teniendo una ley súper novedosa. Estamos de las leyes más conservadoras trans que tenemos. Entonces, ya para acabar mi turno y tampoco extenderme, voy a intentar como echar abajo tres fake news que se han dicho mucho por los medios con dos frases muy simples, ¿no? La primera es que la ley trans pretende hormonar a los menores como si fueran pollos en una granja, ¿no? Y además que lo que quieren es intervenirles quirúrgicamente y si luego en un futuro de repente quieren volver al inicio ya no pueden. Bueno, pues esto no es así. La ley trans, si buscáis y ponéis control F en internet para buscar palabra hormonas, hormonación, no va a aparecer. ¿Por qué? Porque la ley trans no habla de hormonación, mucho menos de hormonación en menores. Esto sigue siendo, o se va a seguir basando, en las leyes autonómicas, porque al final la sanidad es una competencia que está delegada y por lo tanto va a seguir dependiendo, bueno, pues del hospital, de los protocolos que tenga, de las leyes que haya autonómicas y demás. Y no es solo que no se va a obligar a hormonar a los menores, sino que es todo lo contrario. Esta ley lo que está haciendo es derogar los requisitos de la ley de 2007, que era la hormonación de 2 años y un informe psicológico psiquiátrico, y dicen, ya no es necesario que te hormones 2 años, porque esto en la ley de 2007 aún a los menores se les obliga, salvo que haya incompatibilidad sanitaria por algún problema médico, pero es con la ley de 2007 con la que se está obligando a los menores y a los mayores a hormonarse. Entonces, aquí lo que se pretende es eliminar eso y decir, tú tienes la posibilidad de, bajo tu voluntad, hormonarte o no hormonarte, operarte o no operarte y que quieras hacer lo que quieras. Es decir, bajo tu voluntad únicamente, bajo tu ser, tu sentimiento, pues entonces iniciar el trámite, ¿no? Entonces, no se pretende hormonar a los menores, sino todo lo contrario. Se pretende darles la capacidad de hacerlo o no hacerlo o de hacerlo cuando les dé la gana, incluso si quieren ser cuando sean mayores de edad. Luego, que los menores no tienen capacidad jurídica suficiente, ¿no?, como para decidir si se van a operar de cualquier cosa. Entonces, ¿cómo tienen capacidad jurídica para entender si es un hombre o si es una mujer y, por tanto, cambiar ahí sus certificados y demás? Pues bien,
Esto el Tribunal Constitucional ya ha hablado mucho de esto, ¿no? De la autonomía, e incluso ayer lo dijo Mar, de la autonomía del paciente. También se habla mucho de la autonomía de los menores. La sentencia que he dicho antes del Tribunal Constitucional de 2019 declara inconstitucional un apartado de la Ley Trans de 2007 en la que se restringía el cambio registral a los menores. La ley decía, los menores no pueden cambiarse la mención de sexo. Y el Tribunal Constitucional en 2019 dijo, esto es inconstitucional porque los menores sí que deberían tener este derecho igual que lo tienen los mayores de edad, ¿no? Entonces, si la ley restringe estos cambios registrales a los menores de edad, igual que nos ha pasado con la ley de 2007, el Tribunal Constitucional declarará otra vez inconstitucional esta limitación. Por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta, que ya la ley puede partir con una inconstitucionalidad futura y, por ejemplo, lo que he dicho antes, Islandia y Argentina no establecen un mínimo, ¿no? Y no ha pasado nada, es decir, no hay un caos absoluto en la sociedad y, por ejemplo, Noruega lo propone a partir de 6 años. El Ministerio de Justicia en 2018, el Ministerio de Justicia del PSOE, que era y es del PSOE, ya emitió un informe favorable diciendo que los cambios registrales en mayores de 6 años, como es el caso de Noruega, es perfectamente legal, es perfectamente constitutivo de seguridad jurídica y que no hay ningún problema. 2018 parecía que no había ningún problema, 2022 parece que hay muchos problemas, ¿no? También es curioso porque en 2021 en las Islas Canarias se aprobó una ley trans, se aprobó por unanimidad y ahí no había problema. Entonces, en 2022, que es un año después, hay problemas. 2023 hay elecciones, pues a lo mejor algo tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, luego por otro lado, y ya para terminar, otra cosa que también se pone muy, muy el foco en ello es que los hombres se van a cambiar de sexo, ¿no? De repente cuando se apruebe la ley para evitar la aplicación de la ley de violencia de género, ¿no? Van a utilizar como el registro civil como si fuera un MacAuto para pues hacerse un cambio registral. Esto es falso, evidentemente, es decir, el Estado español tiene muchísimas leyes y evidentemente hay muchísimos requisitos y hay muchísimas limitaciones, garantías para que esto no ocurra. Pero bueno, la propia ley trans establece que no se va a poder utilizar la ley trans para este tipo de cuestiones, ¿no? Para evitar la aplicación de la ley de violencia de género, que no es necesario que lo diga la propia ley trans, porque ya el Código Penal así lo establece, que es la irretroactividad, y el Código Civil ya habla de el fraude de ley, ¿no? Desde 1974. Entonces, hay herramientas jurídicas suficientes como para que esto no ocurra. Por ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo muy práctico para que se entienda. Y ya con esto termino. Si un hombre pega a su mujer, vamos a ponerlo como todo muy práctico, y ese hombre de repente va corriendo al registro civil como si fuera un MacAuto y se cambia el sexo para que cuando le enjuicien sea una mujer, esto no va así. ¿Por qué? Porque se tiene en cuenta el sexo de esa persona al momento de cometer el delito, el sexo registral. Entonces dirán, ¿cuándo cometió el delito fulanito? Tal día. Tal día fulanito en el registro civil aparecía con sexo hombre. Por lo tanto, se le va a aplicar la ley de violencia de género. Aunque después el juicio, como todo va lento, cuando aparezca en el juicio, que no va a ocurrir, con sexo mujer va a dar igual. Es decir, su situación jurídico-procesal va a ser la misma, ¿vale? Entonces, también dicen, vale, y si la pega hoy, se cambia de sexo y de repente le da otra paliza mañana, entonces uno de los delitos sí que sería con ley de violencia de género, ¿no? Y el otro con la ley de violencia doméstica, no. ¿Por qué? O sea, nada en derecho es tan fácil como decir, ah, pues entonces cojo, porque si no, pues evidentemente todo el mundo haría sus triquiñuelas, ¿no? Esto no ocurre, ¿por qué? Porque existen los delitos que se llaman continuados. Es decir, tú cuando cometes varios delitos contra una misma persona, no se entiende que cometes muchos delitos si es de la misma naturaleza, sino que cometes uno continuado en el tiempo. Entonces, se entendería, o sea, en los delitos continuados se entiende que hay que juzgar a esa persona con el sexo registral al momento de cometer el primer delito. Es decir, si ha maltratado a su mujer durante 10 años, y se ha cambiado de sexo a último momento o en la mitad, se va a tener en cuenta el sexo registral al momento de cometer el primer delito, es decir, el de hombre.
¿Vale? Entonces, si además, aún así, se lo cambiase y demás, si esto se ve que ha sido un fraude de ley absoluto, porque esta persona al final lo único que ha hecho ha sido intentar evitar la ley de violencia de género, para eso está el fraude de ley, se le aplicaría la misma ley, porque esto lleva siendo así desde 1974, que aparece en el Código Civil, y además se le imputaría un delito, claro, y cualquier otro tipo de sanción, porque estaría falseando la ley para su beneficio propio. Entonces, que al final el mundo jurídico es mucho más complejo que decir, ah, pues me cambio el sexo y demás. Como si además también parece ser que esta persona no han ido nunca a una administración pública, ¿no? Que tú vas hoy y te lo hacen todo hoy, no. Tú vas hoy, te piden un papel mañana, vuelves dentro de un mes, te dan cita para otro, te dan la resolución en 6 meses, se han equivocado de apellido y tienes que pedir que te lo rectifiquen. Entonces, que esto no funciona así, que ojalá fuese todo tan rápido, tan maravilloso, porque sería muy bueno, pero bueno, que al final no es así. Entonces, sobre todo que los bulos son como tan burdos que si escarbas un poquito, ¿no?, en lo que viene siendo el mundo jurídico, al final te das cuenta de que es imposible falsear toda una institución, la justicia, el juez, fiscal y demás, para que tú, Juan Francisco, te acabes librando de un castigo, de una pena mayor por la ley de violencia de género. Entonces, pues eso, que es, no es algo que ocurre en España, que es algo que ocurre internacionalmente desde hace mucho tiempo y que estando España, o sea, estando la ley en España, hay muchísimas garantías y muchísimos filtros legales, que además España es de los países que más leyes tienen, más duras tienen, más duras son las leyes que tienen y las penas que tienen, y que por lo tanto, pues eso, que no va a pasar nada, que además hay muchas leyes transautonómicas que ya se vienen haciendo desde hace mucho tiempo y que no va a ser que de un día para otro todos los Juan Franciscos se vayan corriendo al registro civil para intentar evitar la ley de violencia de género. Y aunque evitar la ley de violencia de género, que no va a ocurrir, el Código Penal se les va a seguir aplicando, o sea que tampoco tiene mayor. Así que, pues eso, gracias. Vale, es que ricasco, Isaac. Luego podéis preguntar sobre el tema jurídico, que yo creo que es el sector donde más puede haber preguntas técnicas. Pasamos a la segunda ponente que nos acompaña hoy, Lourdes Gómez, de KIF-KIF, que es una asociación, un colectivo que pretende, pues bueno, ayudar y aportar en el terreno de las personas migrantes y refugiadas LGTB. Entonces, pues cuando quieras, Lourdes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Cuando hablamos de migraciones forzadas, ser LGTBI es sinónimo de pobreza, de exclusión y de racismo. Por ofrecer algunos datos así para comenzar, según el Observatorio de Personas Trans Asesinadas de Transgender Europe, el 36% de las personas trans asesinadas en Europa eran personas migrantes, personas transmigrantes, un 36%. El 95% de las personas trans asesinadas eran mujeres y de ese porcentaje la mitad se dedicaban al trabajo sexual. Y un 65% de las personas trans asesinadas eran personas racializadas. Quiero decir con esto que para acentuar que ser LGTBI y ser una persona migrante o ser una persona refugiada es sinónimo de racismo, de pobreza y de exclusión social, porque toda la legislación y toda la política en materia migratoria se viene desarrollando bajo tres premisas. Una de ellas es vincular el concepto de migración al concepto de control de fronteras y política securitaria. Otra de las premisas es que estigmatizamos toda la migración que no sea por motivos económicos. Es lo que viene llamando la reforma la reciente reforma al reglamento de extranjería, que llama migración circular, ¿no? Personas que vienen y van dependiendo de la coyuntura del mercado. Y una tercera premisa es el racismo institucional. Bueno, estas tres premisas permean todo el derecho, tanto la legislación penal, en materia penal, legislación de derechos laborales, la legislación de atención sanitaria, la legislación civil, de derechos civiles, los procedimientos administrativos. Cuanto a los
a los derechos de las personas LGTBI sí que me gustaría hacer como una mirada un poco panorámica, ¿no? Para entender cómo funciona como a nivel internacional, para aterrizarlo también un poco a nivel legislativo español. En los convenios internacionales nunca se ha incluido, o sea, inicialmente en los convenios internacionales no se ha incluido la orientación y la identidad de género y expresión de género como un derecho a proteger, sino que esto se ha ido incorporando en algunos convenios a lo largo del tiempo y de hecho se es muy reacio para incorporar tanto la orientación como la identidad de género. Si atendemos a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, no hay ni un solo objetivo de desarrollo sostenible que haga mención a la orientación y ni a la identidad. O sea, buscadlo, ni un solo objetivo, ni siquiera como meta dentro de uno de los objetivos. Se intentó que dentro del objetivo 5, que es el de igualdad y género, se incluyera la protección a los derechos de las personas LGTBI, lo que tenía que ver con la orientación, la identidad y la expresión de género, y se boicoteó. O sea, fue imposible que se incluyera dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Me refiero que estos son un acuerdo a nivel de Naciones Unidas, es decir, no es un papelujo cualquiera, es una cuestión bastante importante. Para paliarlo de alguna manera, el PNUD, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ha incluido un índice de inclusión LGTBI, ¿no?, para paliar el que dentro de la Agenda 2030 no estuviera contemplado la protección de los derechos de las personas LGTBI. Si nos vamos a la Unión Europea, las líneas de acción exterior de la Unión Europea, el Consejo de la Unión Europea en el año 2013 marcó unas directrices que emanan de un manual de derechos y protección de los derechos de las personas LGTBI, que viene a decir, bueno, una de las directrices que yo creo que es la que nos interesa y es importante porque luego sí que voy a volver a ella, es que todos los estados, todas las delegaciones, consulados y embajadas de estados miembros de la Unión Europea en terceros países deben de informar o visibilizar cuál es la situación de las personas LGTBI y los derechos de las personas LGTBI en esos países, cuál es la protección de sus derechos, si son personas criminalizadas, es decir, es una línea de acción exterior de los estados miembros de la Unión Europea. Y ya voy a aterrizar en España, ¿no? Y me voy a centrar en la ley de asilo. Bueno, me diréis, aquí he venido a hablar yo de la ley trans, ¿no? ¿Por qué me vais a hablar de la ley de asilo? Bueno, pues porque la ley trans, el anteproyecto que está ahora mismo en trámite, tiene dos artículos que hacen referencia, uno a la protección internacional, ¿vale?, de personas LGTBI, y otro que hace referencia a la adecuación de los documentos expedidos a las personas extranjeras. Lo que viene siendo cuál es la documentación que le vamos a expedir a las personas transmigrantes, ¿vale? Entonces, para hablar de cómo está regulado en la ley trans la protección internacional, tenemos que ver cómo está regulada la protección internacional en la ley de asilo española. Si bien es cierto que casi toda la regulación en temas de protección internacional y de asilo emana de las directivas de la Unión Europea, del Sistema Europeo Común de Asilo, ¿vale? Nuestra ley de asilo es del año 2009, ¿vale? Muchos de los preceptos de la ley de asilo tienen su desarrollo, deberían de tener su desarrollo reglamentario, ¿vale? Pues no existe reglamento de la ley de asilo, o sea, desde el 2009 a ahora no ha habido tiempo de hacer el reglamento, ¿vale? Y así estamos. A mí me gustaba mucho hablar de la ley de asilo, sobre todo en dos artículos, que me parecen sumamente importantes en lo que respecta a las personas LGTBI. Uno de ellos es cuando establece, el artículo 3 establece la condición de persona refugiada, ¿no? Y dice que la condición de persona refugiada puede ser, entre otras, por género u orientación sexual. No recoge que sea por expresión de género ni por identidad de género. Entendió el legislador español que de una transposición de una directiva europea del año 2004, la identidad de género estaba incluida en el género, ni mucho menos. Y luego hay un artículo, que es el artículo 7, que este es el que más me gusta, o el que más me gusta explicar siempre,
que atiende a los motivos de persecución. Bien, pues uno de los motivos de persecución, cuando habla de la orientación sexual, viene a decir que será motivo, la orientación sexual será motivo de persecución, pero atendiendo a las condiciones imperantes del país de origen. ¿Qué quiere decir? Que una persona que venga a España a solicitar asilo por discriminación, por orientación sexual en su país de origen, solo podrá hacerlo o podrá ser un motivo de persecución contemplado por el legislador español en el caso de que esa sea, de que sea perseguido o que sea una condición imperante en su país de origen. Esto no ocurre con una persecución por motivo de raza o por motivo de nacionalidad, o no ocurre tampoco por motivo religioso. Solamente se explicita cuando es por orientación sexual. Este artículo continúa con otro párrafo, que así muy, muy explícito en la ley, que dice que no se considerará orientación sexual cualquier comportamiento tipificado como delito por el ordenamiento jurídico español. Y esto me gusta repetirlo. No será considerado orientación sexual cualquier comportamiento tipificado como delito dentro del ordenamiento jurídico español. Bueno, pues bien, esto es tremendamente LGTBI-fóbico. O sea, es decir, estamos asociando la orientación sexual a la constitución de un posible delito. Esto no pasa con ningún otro motivo de persecución. Y esto es criminalizar y estigmatizar a las personas por su orientación sexual. Cuando hablamos de asilo, de solicitudes de asilo para las personas de terceros países que vienen a España, no sé si conocéis el procedimiento. En la ley trans, lo que regula básicamente sobre la protección internacional para las personas LGTBI tiene que ver con la formación que necesita el funcionariado o que necesita el personal de las administraciones públicas cuando se tramitan los expedientes de las solicitudes de asilo. Bien, no sé si conocéis cómo funciona esto, pero la primera entrevista de una persona que viene a solicitar asilo en España se suele realizar en comisarías, la realiza policía, ¿vale? Normalmente, dependiendo de las comisarías, suele ser en una sala a lo mejor como esta, con diferentes mesas. Y no existe ningún tipo de privacidad en muchísimos casos. Se da la circunstancia además de que como no existen procedimientos estandarizados para realizar las entrevistas de asilo, en muchas ocasiones, además de por la falta de formación en género y en identidad de género del personal que realiza las entrevistas, se realizan entrevistas muy invasivas con la con la privacidad de las personas y en muchos casos muy estigmatizantes y muy criminalizadoras. Esto es algo que, bueno, que la ley contempla o que la ley trans intenta paliar, pero no es algo nuevo. Es decir, es algo que ya se contempla en numerosos procedimientos y numerosas instrucciones y que nunca se ha llevado a cabo y que esto sigue como un bloqueo constante. Y es porque también no entendemos que la sexualidad no deja de ser una dimensión del ser humano, ¿no? Es decir, muchas veces las personas LGTBI o las personas que vienen solicitando asilo en España no se identifican con las siglas LGTBI porque en sus lugares de origen, en sus países de origen, no tienen referentes. No tienen referentes y ni siquiera saben cómo nombrarse a sí mismas. Y esto es muy difícil a la hora de poder realizar una entrevista para solicitar asilo, donde además se te pide una coherencia en el relato. Es decir, puede variar tu relato de la primera entrevista a las siguientes que puedas tener o a la siguiente que puedas tener, porque en muchos casos no pasan de dos y en muchísimos casos no pasa de una y resuelven en la primera entrevista. Y el no poder tener referentes, es decir, para ellos venir a solicitar asilo por motivos de identidad de género o por motivos de orientación sexual, para ellos en muchas ocasiones esto significa que el motivo de persecución por lo que viven de sus países pueden ser motivos políticos, porque para esas personas pueden ser motivos políticos o motivos religiosos, no motivos condicionados a su identidad o a su orientación.
Nosotras en KIF-KIF hemos pedido en múltiples ocasiones que la OAR, que la Oficina de Asilo y Refugio, que pertenece depende del Ministerio de Interior, nos facilite las cifras desagregadas de solicitantes de asilo por motivos de orientación e identidad de género. Bueno, pues es imposible, ¿vale? Yo ya le he hecho alternativa, que por favor las pida, a ver si tienen más suerte. Nosotras insistiremos, porque esto es una cosa muy importante y somos muy pesadas y nos las van a tener que dar. Porque eso sí que nos daría una magnitud, ¿no?, de cuántas solicitudes de asilo ha habido, cuántas son por motivos de orientación e identidad, y saber cuántas se han estimado y cuántas se han rechazado y por qué motivos han sido. Y luego hay otra parte dentro de la ley trans que hace referencia, como comentaba al principio, de las personas transmigrantes, ¿no? Que es el famoso este artículo 45, porque solo hay uno, que hace referencia a cómo adecuar los documentos de las personas extranjeras que quieren interesar el cambio de nombre y el sexo registral. Bien, en el inicio de esta ley, antes de que llegara al Consejo de Ministros en julio, la redacción original era que cualquier persona que quisiera realizar o rectificar en la documentación expedida por España, los documentos expedidos por España, un cambio de nombre o de sexo, tenía que demostrar que en su país de origen existían impedimentos, o bien de hecho o bien legales, por los que no podía haber iniciado este trámite en su país de origen, o bien que este trámite lo tenía que haber iniciado en su país de origen, ¿vale? Pues esto es que no tiene mucho sentido, porque si la mayoría de las personas que vienen a España y que quieren realizar un cambio de sexo y no lo han iniciado en su país de origen, es porque en su país de origen no han podido iniciarlo y no han podido llevarlo a efecto. Y eso es un impedimento que vulneraba totalmente sus derechos. Nos peleamos mucho para que esto no fuera así o no estuviera recogido así en la ley. Es verdad que por parte del Ministerio de Igualdad había voluntad de cambiarlo. De hecho, cuando se aprobó el actual anteproyecto que tenemos de ley en el Consejo de Ministros, esto cambió. Pero cambió de la siguiente manera. Ya no era la persona la que tenía que demostrar que en su país de origen no había podido realizar el trámite o no había podido realizar la rectificación de su nombre y de su sexo registral, sino que iban a ser los consulados y embajadas españolas en los países de origen los que tenían que emitir un informe que dijera, efectivamente, en este país no se puede realizar el cambio de sexo ni el cambio de nombre, ¿vale? Esto que, bueno, mejoraba la situación anterior, porque mejora, pero sí que nos planteaba ciertas dudas. Porque, bueno, puede ser que en el país de origen exista una legislación que permita, efectivamente, poder realizar este cambio registral. Pero quizás los trámites sean tan sumamente arduos y tan sumamente costosos que no todo el mundo pueda tener acceso a ellos. O bien que no existiendo ninguna legislación, pues hubiera alguna sentencia en algún tribunal que efectivamente diera la razón a aquella persona que quisiera iniciar este trámite de cambio registral. Pero que fuera tan anecdótico que la práctica no significara ningún cambio. Y tal que así, esto llegó al Consejo de Ministros. Aprobado. Bueno, pues ahora el Partido Socialista ha enmendado este artículo, o sea, se ha autoenmendado, porque yo todavía a mí que me lo expliquen, cómo puede ser que una ley que aprueba un gobierno en un Consejo de Ministros, pasado esa aprobación de ese anteproyecto, en el trámite parlamentario se autoenmienden a sí mismas. O sea, no tiene ningún sentido esto. Bueno, pues la enmienda yo creo que es todavía peor que la redacción inicial, todavía peor, porque ahora ya no va a ser el consulado o la embajada española en el país de origen el que diga, oiga, mire, usted, pues sí, en su país la verdad es que puede realizar el cambio. Hemos visto que la legislación es favorable y usted puede realizar el cambio. Ya no es esto. Ahora va a ser la embajada o el consulado de ese país en España el que diga si en su país se pueden iniciar los trámites de rectificación, ¿vale?
Entonces, yo me pregunto, vamos a ver, o sea, ¿qué país va a decir, no, mire, es que en mi país perseguimos a las personas LGTBI? ¿O qué país va a decir, no, mire, es que las criminalizamos? ¿O en mi país es que existe pena de muerte? Porque hay 11 países en el mundo donde hay pena de muerte, ¿eh?, hacia las personas LGTBI. O sea, ¿qué país va a reconocer ante otro país que criminaliza y persigue a las personas por su orientación y su identidad? No tienen absolutamente ningún sentido. Pero es mucho peor la motivación de esta enmienda. O sea, el por qué quieren que esta enmienda sea así. Y es que, según el Partido Socialista, los consulados y las embajadas no tienen competencia para emitir informes sobre la situación de las personas LGTBI en sus países. Bueno, pues esto es falso. No sé si os recordáis al principio de la intervención, cuando estaba hablando de las líneas de acción de la Unión Europea en terceros países, ¿no? Cuando decía que una de las directrices era que los consulados y las embajadas en terceros países pudieran emitir informes sobre la situación de las personas LGTBI y la protección de sus derechos. O sea, esto existe, es una línea de acción de la Unión Europea, existe. Pero es que además el Ministerio de Asuntos Exteriores elabora lo que se llaman las fichas país, donde hay información de todos los países. Y aquí se puede incluir cuál es la protección de los derechos. Y bueno, y en todo caso también ofrezcamos la duda de la persona a la que estamos atendiendo, ¿no? Es decir, por lo menos que una mínima duda razonable de lo que lo pueda decir sea verídico, ¿no?, la persona interesada. Entonces, por todo esto, es fundamental que la ley salga con todas las garantías. Nosotras siempre decimos que esto no se trata de máximos o de mínimos. Yo creo que esto se trata de derechos. O sea, es una cuestión de derechos. O tienes un derecho y tienes un derecho como ciudadano y ciudadana plena para que puedas ejercerlo, o no tienes ese derecho. No existe, bueno, venga, vamos a darte un poquito, ¿vale? Un poquito, pero no todo, ¿vale? Para que puedas ejercerlo. Es fundamental que esta ley tenga que salir con todas las garantías. El que no salga con todas las garantías plenas para todas las personas trans, sobre todo las personas trans, porque yo creo que son las más violentadas y las más vapuleadas. Bueno, yo esto quizás más lo vaya a contar, pero hubo una pelea inicial porque hubiera una ley trans diferenciada de una ley LGTBI. Porque las personas trans necesitaban una ley propia por su identidad de género, necesitaban una ley propia, a lo que, bueno, pues en ese momento la vicepresidencia que llevaba cierta persona, pues se negaron en rotundo, ¿no?, a que hubiera dos leyes. Han hecho esta fusión que en parte, bueno, en algunas cosas es bastante mejorable, muy mejorable, y que ahora mismo creo que estamos... Que estamos en una dinámica donde tiene que salir la ley con todas las garantías, tenemos que apostar porque esta ley salga con todas las garantías. Es una ley trans, debe ser una ley trans, es un reclamo del colectivo trans, del colectivo migrante trans y de la infancia trans. Así que espero que desmontar bulos, no sé si los hemos desmontado, espero que sí, pero sobre todo que aclaremos que esto es una cuestión de derechos y que no hay personas que no pueden estar en una situación de no derechos. Tenemos que abogar por los derechos. Vale, es que ricasco, Lourdes. Y ahora ya, pues para cerrar este espacio, le voy a pasar la palabra a Marc Ambroyé, activista histórica y actualmente presidente y portavoz de la plataforma, de la Federación Plataforma Trans. Y bueno, pues nos contará un poco eso, pues su trayectoria, de dónde viene todo el recorrido de esta ley y las idas y venidas y algún otro chascarrillo, que igual no todos, pero alguno se puede escapar. Toma. Bueno, pues buenas tardes, muchísimas gracias. Yo personalmente quiero dar las gracias a Alternativa por esta iniciativa. Creo que en este clima de alta violencia, hacer este paso al frente de querer informar, al frente de querer desmontar bulo, es un acto valiente y es un acto que además debe de enorgullecernos a todas y a todos, porque es valentía porque esta violencia que se está ejerciendo contra las personas trans no es algo casual tampoco. Cuando se repite de una manera reiterada, y además es un mantra, quiere decir que es las mismas argumentos repetidos y amplificados,
estamos hablando de una estrategia y de una campaña de intoxicación y de violencia hacia las personas trans, basadas en el bulo, algo antiguo, algo además que se ha usado pues, con otros colectivos humanos, como los judíos, como los negros, con las propias mujeres, además fundamentado siempre y queriéndolo orlar siempre para legitimar la opresión en fundamentos biológicos. Los negros eran humanamente inferiores a los blancos. Las mujeres eran unas histéricas, unas inútiles, en fin, por naturaleza. Yo creo que es algo viejo, ¿no? Algo viejo y algo que hemos sufrido las mujeres y otros grupos humanos. Por lo tanto, me parece que se ha repetido con las personas trans. Primero, porque es fácil que el bulo tenga más difusión en las personas porque somos más fáciles de creer un bulo que contrastar la verdad, que ejerce una actitud crítica de información y ver la mayoría de gente que además repite esto, ni se ha leído siquiera el texto de la ley, porque si se hubiera leído el texto de la ley, desmonta, bueno, pues esas cosas que ha dicho antes Isaac, el artículo 43 deja claro y específicamente que nadie puede acogerse a esto si comete un acto de violencia de género. Él ha explicado una cosa bastante bien, se le ha olvidado un matiz, la ley no es solamente castigará a la persona que ha cometido un delito con el sexo registrado de varón, sino que también protegerá a la persona que ha sido violentada como en su registro como mujer, aunque después cambie a hombre. O sea que la ley, fíjense cómo va, la ley de violencia de género castigará al opresor y el maltratador, pero también beneficiará y protegerá a la persona oprimida o a la persona que ha sido agredida. Y eso en función del registro en el inicio, tanto de la agresión como de la víctima, de ser víctima de la misma, ¿no? A mí me gustaría también hablar un poco de que han sido escasas en 44 años de democracia los gestos de los diferentes gobiernos. Vamos a hablar del Estado. Sabemos que aquí ha habido pues, un cambio alternativo entre una situación bipartidista, algo que ya no se va a repetir más y es algo de lo que nos tenemos que sentir orgullosa la ciudadanía porque es peligroso aquello de gobernar con mayorías absolutas porque nos han gobernado bajo una dictadura democrática y con el rodillo no posibilitando cuestiones y debates amplios o de otro tipo de propuestas de mejoras sociales, ¿no? Con esto quiero decir, las personas trans hemos estado siempre, y lo vemos, los escuchamos, sobre todo desde el colectivo LGTBI y gente que ha estado informada de los inicios de la lucha por la libertad sexual. No hemos sido personas que nos hayamos quedado atrás. Hemos sido las impulsoras de las revueltas de Stonewall. Hemos sido las personas que hemos estado al frente de las manifestaciones en el Estado español en 1977. Yo estuve en aquella manifestación con 17 años y verdaderamente salí corriendo a la orilla de la Rambla porque no quería que me alcanzara ninguna bola de goma, ningún bote de humo ni ningún porrazo. Yo no quería ser heroica. Sin embargo, sí que me quedé impresionada al ver que todo el mundo salía corriendo. Sin embargo, esa pancarta que todo el mundo vemos en blanco y negro, su autora Colita, refleja a unas mujeres trans que no se movían de la pancarta, ¿no? Y yo no me explicaba por qué. Me resultó algo impresionante. Con el tiempo, con la información y con la reflexión, claro que encuentro las respuestas. No se movieron de la pancarta porque no tenían nada que perder, solamente que ganar derechos y dignidad. Éramos las más maltratadas de la dictadura, pero también hemos sido las más olvidadas de la democracia. Nosotros hemos posibilitado a la conquista de derechos democráticos para todas y para todos. Hemos sido el escudo que ha soportado las mayores violencias del colectivo LGTBI. Y a día de hoy seguimos siendo el colectivo más castigado en distintos ámbitos. A la hora de acceder al cambio registral de nombre, hemos tenido una ley, y yo permíteme que te corrija, Isaac, aunque tú seas jurídico, no ha sido nunca una ley trans, ni es una ley trans, y es una ley de identidad de género. Es una ley
administrativa para el cambio registral de las personas trans. Eso es lo que hubiésemos querido nosotras en 2007, y eso lo sabe también aquí un compañero histórico, que es como el compañero que nos acompaña aquí, que él lo sabe también. Nosotras ya vimos insuficiente en 2007 esta ley, porque era una ley que excluía a los menores, porque era una ley que excluía a las personas migrantes y porque era una ley insuficiente, que no daba respuesta a todas las situaciones de discriminaciones que vivíamos las personas trans en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario y sobre todo en el ámbito laboral. Nosotros pedíamos una ley como ahora, una ley integral, una ley que venga a dar respuesta de manera transversal a todas las situaciones de opresión sistemática. Y eso tenemos que decir que es una violencia que el Estado ha perpetrado de manera sistemática contra las personas trans. Nosotras estuvimos para derogar la ley de peligrosidad social al frente, luchando con nuestros cuerpos y con nuestras vidas. Pero tuvimos que soportar en el posfranquismo una ley que era la ley de escándalo público, que escándalo es que estuviera esa ley vigente ya en plena democracia, que era una ley que castigaba solo a las personas transexuales, porque escándalo público era salir a la calle con indumentaria femenina. Yo, si salía a la calle, era objeto de detención. Ya no iba a prisión porque se había derogado la ley de peligrosidad social, pero la ley de escándalo público, que un escándalo que en democracia hasta el 88 tuviéramos que soportar, una ley que permitía que fuéramos detenidas hasta 72 horas en una comisaría donde se nos insultaba, donde se nos pegaba y a veces donde incluso se nos agredía sexualmente. Compañeras salían y a las 7 horas o a las 8 horas volvían a entrar de nuevo 72 horas. Eso es un escándalo y es una violencia que el Estado ha perpetrado con las personas trans. El primer cambio registral que tiene lugar en el Estado español tuvo lugar en el 87, bajo los requisitos de una cirugía genital y a través de un proceso judicial. ¿Os suena algo? A lo que nos quieren volver ahora. Nos quieren volver a procesos judiciales, sobre todo a las menores trans, a los menores trans, sometiéndonos a los mismos procedimientos del posfranquismo. Es como si hubiera resucitado la momia del franquismo, no solamente en los procesos judiciales, en todo el discurso de odio, porque el discurso de odio se ha fundamentado en decir que somos ficción de hembra, en que no somos mujeres biológicas, como si fuéramos mujeres biónicas a lo mejor, ¿no? Yo creo que es una manera de negar la existencia de las personas trans. Molestamos a un sector de la población intolerante que no nos quiere de ninguna manera, porque incluso habéis escuchado muchas veces las mujeres cómo nos acusan a nosotras de reproducir los roles de género. Mira, si son, es que fíjate, se ponen tan de esto que están reproduciendo los roles de género. Bueno, si me pongo escotada, si me pongo minifalda, reproduzco los roles de género. Si me voy pelada, no me gusta pintarme, voy un poquitín sin aquellos roles asignados a los roles femeninos, es que no parece una mujer. Es que en el fondo no nos quieren en la existencia. Y os digo por qué. A ver, la ideóloga del terfismo, del el feminismo trans excluyente que tiene lugar por los 80 en Estados Unidos, era Janine Raymond. Y eso es un grito nazi, porque esta mujer, que es la inspiradora de todo este movimiento perversamente llamado feminista, que es, yo diría que es el caballo de Troya precisamente del patriarcado y del machismo, porque no hay nada más antagónico al feminismo. Esta mujer llegó a decir que lo mejor que podía pasar con las personas trans era eliminarla de la existencia. Esto es lo que quieren ahora estas personas, eliminarnos de la existencia, con palabras que esconden precisamente querer perpetuar la impunidad de la violencia que se ejerce contra nosotras, con palabras que quieren significar lo contrario. Cuando se habla de inseguridad jurídica, como dice la señora Carmen Calvo, que ojalá la traigamos aquí a la estafeta y con tacones, cuando salgan los Sanfermines, la vamos a invitar a unos pinchos, a ver si se distrae tomándose un pincho, pero sobre todo que venga con tacones de aguja, a ver si a lo mejor así lo ve de más altura a los toros cuando pasen, ¿no? Yo
creo que es importante decir que esta mujer cuando habla significa lo contrario. Inseguridad jurídica es la que viven los menores cuando son tratados por otro nombre. Inseguridad jurídica es no tener acceso al mercado laboral. Inseguridad jurídica es la que viven las personas migrantes cuando tienen que dar explicaciones ante terceros con una identidad que no les corresponde. Inseguridad jurídica es que esta persona siga difundiendo los bulos y la campaña de odio contra las personas trans. No solamente es una inseguridad jurídica, es un peligro social. Es un peligro social para las personas trans. Es un peligro social y está siendo la punta del harakiri de un partido que ha perdido el norte, de un partido que se ha subido en el autobús de Actioi y no se quiere bajar de él. Yo decía muchas veces, bájense del autobús de la transfobia. Pues ahora me he dado cuenta, no se tienen que bajar. Es que lo llevan conduciendo. Y también cuando hablan, por ejemplo, voy a hablar de los temas importantes, yo creo que aún no ha desarrollado el compañero Isaac, yo creo que es inconstitucional, fíjese qué falsedad, un partido primero que se dice europeo, pues cumple usted con las directivas europeas, no se puede ser solamente europeo para cumplir el acervo económico. Y cuando hablamos de derechos humanos de las personas trans, mira para Hungría o mira para Polonia, que sí también oprimen y castigan a las personas LGTB, que es lo que está haciendo el Partido Socialista. No escuchar ni asumir las recomendaciones de Europa. Pero sobre todo yo creo que hay un mandato social. Yo creo que ha sido muy claro los distintos sondeos y encuestas sociales que abogan porque las personas, la ciudadanía entera española, casi más de un 87% están a favor de la ley trans. Y segregadas por género, son las mujeres las que más apoyan la ley trans. Con lo cual creo que queda desmontado también algo muy importante. Se trata a estas cuatro señoronas como caudillas que solamente se representan a sí misma, como personas que son perversas cuando hablan el nombre del feminismo. Porque claro, decir que queremos aprovecharnos del privilegio de mujer, ¿en qué quedamos? Si es un privilegio ser mujer, no es algo más antagónico al feminismo. O por ejemplo, cuando mire bajo el falso pretexto de decir estamos debatiendo de la ley, estamos opinando de la ley, pues una opinión es legítima, aunque no nos guste, porque el disenso forma parte, bueno, pues también de la libertad democrática. Pero no confundamos que no es disenso, que no es opinión, cuando se entra a vejar, a humillar, incluso a equiparar con una conducta criminal a las personas trans. Y eso es lo que se está haciendo. Porque se dice de las mujeres trans que somos tíos con peluca. Se dice de los hombres trans que son tías que tienen rapado, que tienen cortado sus mamas. Pero al mismo tiempo se dice también que nosotras somos altamente peligrosas en los cuartos de baño, en los aseos, en los vestuarios. En fin, yo creo que me parece además algo macabro, algo además antifeminista, porque es como desdibujar el patrón de quien nos asesina a todas, a trans y a cis, que son hombres blancos, hombres cis, y que además cobardemente actúan en manada, actúan en la calle, actúan en las fiestas populares, actúan y nos persiguen por la noche, actúan en cualquier espacio. Un hombre no tiene por qué disfrazarse ni incluso cambiarse de género para violar, con lo cual no solamente nos criminalizan, sino que están haciendo un flanco favor a aquellos agresores que son los culpables de las agresiones que sufrimos tanto las mujeres trans como las mujeres cis. Yo creo que ha dejado claro cómo a las mujeres trans nos atraviesa, igual que al resto de mujeres, la clase, la raza, también, cómo no, el género. Porque claro, si de 327 personas que han sido asesinadas este año, resulta que más del 95% somos mujeres, creo que nos asesinan por el género y no nos asesinan por lo que tengamos entre las piernas. Nadie hace esto. Nos asesinan a las mujeres. Y eso lo saben los hombres trans que están presentes en esta sala. Que nosotras todas estamos discriminadas por el hecho de ser trans. Pero dentro del colectivo trans también hay dos partes vulnerables, las mujeres y las infancias. Yo creo que es perverso también lo que se habla de los menores. Los menores, lo que
está demostrado, no es el arrepentimiento, como dicen estas señoronas, de una manera criminal, porque si hay algo que golpea a las infancias trans es el alto índice de ideas suicidas, que eso alertan distintos estudios de organismos con una reputada trayectoria en sondear esto, ¿no? Las personas entre 16 y 24 años, más de un 87% piensan en el suicidio. Lo intentan más del 67%. Y esto es lo que hay que prever, ¿no? Yo creo que, además, cuando hablan, por ejemplo, que queremos hormonar a los niños, ya ha quedado claro, esta ley es una ley que viene a desmedicalizar, no a medicalizar. Pero al mismo tiempo se habla de inhibidores hormonales que en su experiencia, tanto en Estados Unidos, el Children's Center de San Francisco lleva atendiendo a menores trans más de 50 años. En Holanda hay una experiencia de más de 30 años. Lo que hablan es de lo positivo que tiene esto para los menores que los precisan. Aclarar también que parece que es que la ley va a obligar a la gente. Los derechos garantizan, pero no obliga. Obliga al aborto, a que las mujeres abortéis. Obliga al divorcio, a que estéis divorciándose cada dos por tres. Obliga al matrimonio igualitario, a que los gays y lesbianas se casen. No, pero garantiza el ejercicio de ese derecho. Igualmente pasa aquí. Igual pasa aquí, quiere decir, garantiza el derecho de los menores que precisen estos inhibidores, que son tratamientos prescritos por endocrinos y no por el carnicero de la esquina ni por el verdulero de la verdulería. Son personas especialistas, cada tratamiento es individualizado y además seguimiento individualizado, porque no todo el mundo tiene un desarrollo prepuberal a la misma tiempo ni a la misma edad. Con lo cual, lo que sí está demostrado, primero, que más del 98% de los menores no hay arrepentimiento, y en el caso uno y pico que lo hay, existe porque hay una situación hostil que bien puede ser en la familia o bien puede ser en otro entorno. Con lo cual, no hay reversibilidad en el hecho de vivir tu identidad. Otra cosa que me gustaría aclarar. Cuando hablan de sentimientos de manera perversa, mire usted, yo no me siento mujer. Yo soy una mujer. Y soy una mujer lo mismo que tú desde el momento en que tengo conciencia de quién soy. No es un sentimiento, es tener conciencia de quién uno es. Y la conciencia de quién uno es ya la establece la Asociación de Pediatría Americana en los 2 o 3 años para todo el mundo. Lo que pasa que, claro, las personas sí nunca son cuestionadas. Nuestros padres, los padres que tienen un hijo cis, un hijo que no es transexual, una hija que no es transexual, nunca se le ocurre decir: vamos a llevar al niño al psiquiatra, mira que si al final no es un niño y está viviendo como un niño. No, porque está a favor de la corriente. Se nos ha cuestionado a nosotras. A nosotras, cuando tenemos conciencia de quién somos, no nos sentimos. Es una frivolidad decir: hoy se sienten hombres, se pueden sentir. No, mire usted, no es un sentimiento, es la conciencia de mi identidad. Y la conciencia de mi identidad, porque las identidades trans, y hablo de identidades trans en plural, porque tampoco somos un colectivo hegemónico, somos un colectivo tan diverso, hay tantas formas de vivir y de sentirse trans como personas trans habemos. Esa es la diversidad, porque somos tan diferentes y tan iguales como el resto de la ciudadanía. No se nos puede imponer un patrón para decir: esto es lo que hay que hacer para ser trans. Mire usted, no. Cada persona es trans como le da la gana, porque la gente, y además tengo también que decir que forma parte también, pues, de algo evidente y contrastable. Desde una mirada antropológica se puede afirmar con rotundidad que las identidades trans acompañan a la humanidad desde que ésta existe. Hemos tenido presencia en todas las culturas, en todos los tiempos y en cualquier situación geográfica. El modo en que han reaccionado las culturas, pues ha variado. Y ha tenido una gran influencia las culturas occidentales, con una influencia judeo-cristiana, pero no solamente para las personas trans, también para las mujeres que no han sido consideradas sujetos de derecho, ni con el derecho al su cuerpo, ni al placer, ni al deseo, ni a gestionar con quién se quieren casar, cuándo se quieren acostar y cuándo disfrutar de su propio cuerpo y de su propia sexualidad. Es algo que hemos sufrido todas. Y quiero también que, por
para terminar y ver también cómo esta es una ley feminista, cómo el colectivo trans es tiene una perspectiva feminista, voy a partir de dos principios que me parece que son fundamentales y que es una analogía que vamos a entender todas, ¿no? Yo siempre digo que la discriminación de las mujeres es una discriminación estructural porque vivimos en un mundo hecho por hombre, pensado para hombre y solo para hombre, donde solamente las mujeres a través de la herramienta del feminismo hemos conseguido cotas de igualdad y hemos hecho un mundo mejor para todas y para todos y para todes. Y creo que es importante por qué una ley de violencia de género. Sin embargo, la caverna habla de una ley de violencia doméstica, vendiéndola como más amplia, porque una ley de violencia doméstica, querida, obvia, invisibiliza al sujeto político, pero también oculta las causas estructurales de la discriminación de la mujer. ¿Por qué las personas trans queremos una ley trans y no una ley LGTBI? Porque nuestra discriminación, al igual que las mujeres, proviene de un mundo hecho por personas cis, pensado para personas cis y hecho para personas cis, donde nosotras hemos sido expulsadas a los márgenes de la cultura, de la ciencia, de la política, y solo a través de nuestra organización autónoma seremos capaces del empoderamiento a alcanzar las mismas cotas de igualdad que han alcanzado las mujeres. Por eso, desde estos márgenes donde nos expulsaron, hoy estamos aquí para exigir el aire que nos robaron. Y ya para cerrar me gustaría decir que cuando el colectivo feminista ha conseguido derechos es para todas, cuando el colectivo LGTBI ha conseguido derechos para todas, esta ley es una ley también que es una deuda histórica que la democracia, que el colectivo LGTBI tiene con las personas trans. España tiene una asignatura pendiente para cruzar la frontera de la igualdad, que es la equiparación en derechos de las personas trans. Que la ley trans no es un tratado teórico ni ideológico. Aquí no venimos a decir qué es sexo ni qué es género. No, es una guía práctica que va a posibilitar igualdad de oportunidades para respetar con dignidad el acceso al empleo, el trato digno en los centros educativos, un trato digno en la atención sanitaria y, sobre todo, proteger a las infancias. Porque nosotras, las personas adultas, ya hemos pagado un alto peaje cuando se nos ha robado la infancia, cuando no teníamos nombre ni para nombrar lo que nos pasaba, cuando hemos sido maltratadas por nuestras propias familias. Y yo digo desde aquí que no posibilitar el desarrollo de un menor transexual debería estar equiparado y castigado igual que el maltrato físico.